Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestra sesión de Entrenar en Casa. Hoy día espero que cuenten con toda la energía necesaria para llevar adelante esta nueva sesión. Vamos a trabajar hoy día, vamos a ir por orden, vamos a comenzar con nuestro trabajo de fuerza abdominal, fuerza resistencia abdominal hoy día, para continuar con nuestro trabajo cardiovascular e ir también trabajando un poquito de fuerza, ya tanto de tren superior como inferior. Le doy la bienvenida nuevamente. Les comento a aquellos que se vienen recién incorporando a estas sesiones que trabajamos con algunos implementos que son necesarios que los tengas para poder realizar y desarrollar esta clase. Aquellos implementos son una silla, ¿bien? Vale decir que en esta sesión es para trabajo en silla de ruedas, para trabajo también para personas que trabajan de pie, ya por lo tanto la silla va a ser necesaria para ambos grupos, ¿bien? Así es que la silla es imprescindible. Vamos a hacer trabajo en silla hoy día, vamos a necesitar nuestra toalla, ya en este caso yo tengo una toalla un poquito más larga, súper, súper ad hoc para el trabajo que vamos a realizar hoy día. Bien, también tengo mis mancuernas, que en el caso tuyo pueden ser perfectamente dos botellas llenas de agua, pueden ser botellas de medio litro y nos sirve para realizar el trabajo con un poquito de peso. Y también tu bastón, el de siempre, tu palo de escoba. Bien, mientras tanto voy saludando también a mis amigas. Marianela, gustazo, hola Marianela. Eso es, la disposición importantísima, ¿verdad? Lo demás lo arreglamos acá en un momento. Y finalmente tu colchoneta, que puede ser perfectamente un trozo de alfombra o en la misma alfombra. La idea es que amortigüe un poquito la espalda, cuando la espalda y otras partes del cuerpo, obviamente, para cuando hagamos trabajo de suelo. Bien, estamos listos entonces hoy día para comenzar. Excelente. La Paito, hola Paito. Cristina, buenas tardes, Cristina también. Marianela, bienvenidas nuevamente. Estamos listos para comenzar entonces. Vamos a comenzar con nuestro trabajo de movilidad articular. Inicialmente, brazos en extensión. Comenzamos con las rotaciones. Hoy día, como lo dije inicialmente, vamos a iniciar con nuestro trabajo de fuerza resistencia abdominal. Bien, para que lo tengan presente. Vamos a ir un poquito abajo. Tomamos dedo, brazo en extensión. Bajamos. Mantenemos ahí un poquito la tensión del antebrazo. Hacemos el cambio, el mismo trabajo. Mantengo acá. Después del trabajo abdominal, nos vamos a ir con trabajo cardiovascular. Hoy día, trabajo cardiovascular, 6 minutos. Bien, vamos con movimiento de hombro. Vamos a hacer unos círculos hacia atrás, pasando y dándole todo el movimiento, todo el recorrido. Bien, y asimismo nos vamos en sentido contrario. Posterior al cardiovascular, volvemos al trabajo de fuerza, pero esta vez fuerza de tren inferior y también de tren superior. Bien, vamos a trabajar tanto brazo, espalda y también pierna. Y comenzamos a hacer movimientos alternados, balanceo de brazos. Así es que prepárense para la sesión del día de hoy, que está bien cargadita. Y finalmente activamos hombro, subo y bajo, velocidad. Y nos vamos con un poquito de trote en el lugar. Ya lo dije, hoy día vamos a ocupar mancuernas, toalla, bastón, bien, que puede ser el palo de escoba, y una colchoneta. Con eso estamos listos para dar inicio a nuestro trabajo del día de hoy. Finalmente, vamos con algunas rotaciones de tronco y comenzamos la sesión del día de hoy. Mientras sigue rotando, voy con la explicación de la primera parte. Bien, entonces, primera parte del día de hoy. Yo dije recién que íbamos a comenzar con abdominales. Con tus botellas, primer trabajo, 4 minutos de
trabajo repartido en 20 segundos cada uno. Primer ejercicio, con tu botella vas a trabajar pasando por el lado de tu muslo y cuando pasas haces el recorrido hacia atrás y vuelves hacia el otro lado y finalmente vas conformando un 8. Esto lo puedes hacer con una botella o con las dos botellas. Bien, son 20 segundos de trabajo. No te olvides de cuando estás al lado hacer la rotación, ¿ya? Para que haya una mayor contracción muscular. Bien, y trabajamos 20 segundos. Bien, el segundo ejercicio vas a estar con brazos en flexión y vamos a trabajar las rotaciones de tronco. 20 segundos más. Bien, y finalmente con nuestras dos mancuernas o nuestras dos botellas vamos a hacer el trabajo de flexión lateral de tronco. Bien, tratando de llegar lo más abajo posible. En el caso de los que están en silla de rueda, en la parte más baja del aro de la rueda. Bien, vamos a tratar de tocar. Entonces, son 20 segundos de trabajo por cada ejercicio. Bien, son 4 minutos de trabajo y van a haber pausas intermedias de 30 segundos. Bien, aquellos que trabajan de pie, atención, espero verme por ahí. Voy a correr un poquito la cámara. Acá estoy. Perfecto, ahora sí. Entonces, los que trabajan en suelo van a ir con sus piernas en flexión. Piernas en flexión, 90 grados. Voy a trabajar amplitud de brazos y toco por debajo de la rodilla. Bien, son 20 segundos. Luego, llevo mis piernas abajo, apoyo los pies al centro, una mano sobre la otra, trabajo 20 segundos. Este recorrido es muy corto, ¿ya? Por lo tanto, los hombros no llegan a la colchoneta. Voy a mantener ahí la posición. Bien. Para finalizar con los últimos 20 segundos de trabajo lateral. La mano toca el tobillo. Bien. Trabajos de un minuto. ¿Estamos listos para comenzar? Sí, nos vamos entonces. Perfecto. Antes llegó Yasna. Está Lapaito, está Cristina, Marianela. Ya somos varios. Nos vamos entonces, comienzo yo con el trabajo en silla. Ya saben, me voy alternando uno y uno para que tengamos el seguimiento del trabajo. Bien, listo entonces, primer minuto, desde ahora. ¿Listos? Vamos a poner el cronómetro en cero, un poquito de música. Y nos vamos, comienza. 20 segundos. Estamos trabajando, no te olvides de la rotación lateral, trabajo lateral. Cuando llegas abajo, haces la máxima rotación de tronco y vuelves. 20 segundos. ¡Listo! Hago el cambio, me quedo. Rotación de tronco. En esta rotación, las rodillas siempre permanecen al frente, solamente hago rotación de tronco, 20 segundos, tiempo, mis dos mancuernas, mis dos botellas, voy lateral, trabajo lateral, los que están en suelo ya están tocando tobillos, 20 segundos, me quedan solo 5, vamos, primer trabajo abdominal, tiempo, primera pausa. Importante, cuando vas al lado, haz la rotación y vuelves a subir. Si tú te fijas, vas a dibujar una especie de 8. ¿Bien? Pero con rotación lateral. Si no, no nos sirve. Voy a suelo. Acompaño a aquellos que están en suelo. 20 segundos cada uno. Nos quedan 5 para comenzar. Piernas de 90. Nos fuimos. Arriba. Grande brazo, bien amplio, toco la punta de los dedos por debajo de rodilla, son 20 segundos, mantén tu perita pegada al pecho.
Tiempo. Vamos abajo. Centro. Me quedo arriba. Cortito. 20 segundos. Dale cortito. Recorrido corto. No saques las manos de entre medio de las piernas. Mantén. Queda todavía. Mantengo, mantengo. Vamos lateral. Y uno y uno. Venite apegada al pecho. Los hombros están despegados de la colchoneta o de tu alfombra. Solo quedan 5 segundos. Aguántalo. Estamos completando. Y tiempo. Segunda serie. No te olvides, no importa el número que hagas, ¿ya? Lo importante, trabajo técnico, súper importante que sientas el trabajo, que sientas la contracción. Hoy, en este momento estamos trabajando abdomen, ¿ya? Por lo tanto, que trabaje toda la pared abdominal, tanto oblicuos, el recto anterior del abdomen, zona baja, zona media, ¿bien? Es ahí donde tenemos que focalizar el trabajo. Nos queda nada. Me voy al suelo de nuevo. 4 segundos. Vamos con la tercera. Nos fuimos. Arriba. Grande. Grande. Como estamos trabajando en amplitud, no importa la velocidad. Bien. Vamos a mantener todo el rango de movimiento. Nos quedan 5 segundos. Listo. Haz el cambio. Bajamos. Centro, acá, quédate, no bajes tanto, mantén, encuentra un recorrido cortito y manténla. Vas a sentir trabajo, contracción en toda la pared abdominal, cortito, manténlo, vamos, queda poquito, listo, cambio, vamos, lateral, sigo el trabajo, lateral. Tres segundos. Tiempo. Nos vamos con la última pausa para finalizar con la última serie abdominal de esta primera secuencia. Bien. ¿Cómo están esos abdomen? ¿Están bien desde Punta Arenas? ¡Woo! Mira, de Punta Arenas, el Cerro Tantauco, CRT. Jacqueline. Saludos para ustedes. Un abrazo. Bien, nos preparamos entonces, Jacqueline. ¿Listos? Vamos con mi botella. 3, 2, 1. Sigo el trabajo. Vamos. No te olvides, cuando bajas, haces la rotación máxima. Y vuelves. Rotación, llevas atrás y adelante. Atrás y adelante. Seguimos el trabajo. Vamos, 3, 2, 1, cambio, me quiero, rotación lateral, acuérdate que las rodillas van al frente, solo rotación de tronco, lo que más puedas, mantengo el trabajo, ahí va, me quedan solamente 5 segundos, mantengo. ¡Listo! ¡Cambia! Con tus dos botellas. Vamos abajo. Al piso. Llega abajo. Flexión lateral. Llega, aunque sea con el dedo medio de la mano, toca abajo. Vamos. A este, si gustas, le das un poquito de velocidad, pero debes llegar. Me quedan 5. ¡Va! ¡Tiempo! Primera secuencia abdominal. Excelente, finalizada. Muy bien, ¿cómo está ese abdomen? ¿Estamos todos bien? ¿Sí? Mientras descansas, vamos a... Mientras descansas, atención. Siempre he ido conversando respecto a las intensidades del trabajo, ¿verdad? Ya lo he dicho antes, entre 1 y 3, cuando usted pone un 1 o un 3, significa que la intensidad de trabajo que estás desarrollando en este momento es una intensidad baja.
Bien, ¿cómo puedes identificar eso? Como es una medición subjetiva, ¿cómo identifica eso? Identifícalo a través del cansancio y a través de la ventilación. Si consideras que tu frecuencia cardíaca o tu ventilación es muy acelerada, anda determinando el número que corresponda, ¿ya? Si vas de 1 a 3, es una intensidad baja. Si vamos de 3 a 6, es una intensidad bastante mejor, ¿ya? Una intensidad moderada. Y si estamos de 6 arriba, es una intensidad alta o hasta 7. De 7 a 10 es una intensidad alta. Por lo tanto, es importante que vayan ustedes reportándome cuáles son sus sensaciones para poder ir realizando y desarrollando esta clase de buena manera. Bien, así es que eso. Perfecto, ya terminamos nuestra primera secuencia de trabajo abdominal y nos vamos ahora con el trabajo cardiovascular. Bien, tenemos trabajo para realizar en silla. Ya, silla de rueda principalmente y trabajo para aquellos que están trabajando de pie. Bien, voy con el trabajo de silla de rueda inicialmente. Vamos a realizar el siguiente trabajo. Tomamos la toalla y vamos a hacer un pedaleo, ya, como una bicicleta de mano durante 40 segundos. Voy a hacer este trabajo. Aquí sí hay intensidad. Lo que buscamos acá es que nuestra frecuencia cardíaca aumente, ¿ya? Con eso vamos a lograr que entre un poquito más de aire, de oxígeno, ¿verdad? Y se produzca una mejor ventilación. Bien, estamos. No te aguantes la respiración, siempre dale fluidez, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar 20, 40 segundos acá. Y para completar el minuto, los 20 segundos que son de pausa, vamos a hacer una pausa activa. Y esa pausa activa, vamos a tomar los aros de la silla, la rueda de la silla, y vamos a hacer un cuarto de giro. Esta parte es una pausa activa, por lo tanto es más lenta. Entre los 40 segundos y los 20 segundos tiene que haber una diferencia en la intensidad de cada uno de los ejercicios. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces, 40 segundos, le damos velocidad, le damos intensidad por 20 segundos de un cuarto de giro con nuestras ruedas de la silla. ¿Bien? ¿Estamos? Ok, aquellos que trabajan de pie, atención, vamos a trabajar algunos escaladores por 40 segundos. Este trabajo de apoyarse, o sea, la idea es apoyar en la silla con con las manos para cargar un poquito el peso del cuerpo hacia adelante, hacia mi brazo y quitarle un poquito la intensidad del ejercicio. Bien, estamos y vamos a alternar. Estos son 40 segundos y los alternamos por un skipping, pero un skipping con desplazamiento. Bien, recuerda que entre el primer ejercicio y el segundo debe haber una variación de la intensidad. En el segundo ejercicio siempre es una pausa activa. ¿Vale? ¿Sí? Ok. Nos vamos entonces. Continuamos nuestro trabajo. Vamos por la parte cardiovascular. Yo voy a comenzar esta vez en silla. ¿Ya? En mi silla sentadito. Tengo mi toalla lista y dispuesta para el trabajo. Son 6 minutos de trabajo. Ojo. No hay descanso. No hay descanso. Son 6 minutos intensos. Aprovecha de tomar un poquito de agua. ¿Ya? Ten tu toallita al lado para secar el sudor porque aquí sí que se suba. Bien. Nos vamos entonces. 6 minutos. Desde ahora. ¿Listas? ¿Listos? ¡Ya! Vamos. Primer minuto de trabajo. Iniciamos con 40 segundos. Importante que la toalla esté siempre tensa, ¿ya? No puede estar suelta. No le quites tensión porque si no, no va a haber mucha intensidad en el trabajo. Manténla tensa. ¿Y cómo la tensas? Empujando. Mantén siempre el empuje de tus manos. Son 40 segundos. Llevamos 30. Recuerda que son 6 minutos continuos, aquí no hay descanso de por medio. Vamos, quedan 2, 1, cambio. Voy con silla, a un lado y al otro. Un cuarto de movimiento, un cuarto de giro. Con mi silla de ruedas estoy a
haciendo el cuarto de giro. Recuerda que esto es más lento, recuerda que esto es más pausado, pero no descanso. ¿Listos? Sigo. Segundo minuto, va. Mantengo la tensión. Esto es como pedalear en una bicicleta, pero es con los brazos. Exactamente el mismo ciclo del movimiento. Ya se empieza a sentir un poquito. Mantén la tensión. Llevamos 25 segundos. Sigue el trabajo. Si necesitas descansar entre medio, lo haces. ¿Bien? O si no lo quieres hacer, disminuye la intensidad del trabajo. No hay problema. Cuando ya te recuperes, cambia. Sigo el trabajo más lento, más pausado. Aquí nos estamos recuperando. Lo importante es que si vas a parar o vas a bajar la intensidad, cuando te recuperes, vuelves a reincorporarte, ¿bien? Tercer minuto, vamos al tercero. Estamos con los escaladores. Mantenemos acá los 40 segundos. Este ejercicio para los que están trabajando de pie. Son 40 segundos de trabajo mantenidos. Mantengo los 40 segundos. Y estos 40 segundos los alterno con una pausa activa de 20 segundos, que son skipping de baja intensidad con desplazamiento. 5 segundos. Vamos, aguanta. Tiempo. Me voy adelante con un skipping. Vuelvo atrás. Si no tienes espacio, lo haces en el lugar. Bien. Son 20 segundos de recuperación. Vuelvo. Listo, preparo. Vamos. Sigo. No te olvides desplazar el peso de tu cuerpo hacia adelante para que la descarga vaya sobre tus brazos. Mantienes la frecuencia. Ya sabes, si estás un poco agotado o agotada, disminuye el ritmo. ¿Bien? La intensidad la pones tú, en tu casa. Estamos ya completando, estamos llegando al cuarto minuto. ¡Listo! ¡Cambio! Arriba, me recupero. Inhalo profundo y voy botando. Rodillas arriba, no lo olvides, quedan 10 segundos. Inhala. ¡Vamos! ¡Listos! ¡Continuamos! ¡Nos fuimos! Entramos ya al minuto 5. 40 segundos de pedaleo. Sigue, sigue. No pares. Si es necesario, hazlo. Si no, aguántalo un poquito y baja la revolución. ¿Bien? Si estás muy bien, mantén el ritmo, mantén tu intensidad y sigue adelante. Ahí vamos. Completando ya los 40 segundos del minuto 5. ¡Tiempo! ¡Vamos! Sigo, pausa activa, un cuarto de giro con silla. Un cuarto de giro con silla, adelante y atrás. Me queda la última. Entramos al último minuto. ¡Atento! ¡Nos fuimos! ¡Último! Entrega todo acá. Deja todo en la pista. No te guardes nada. Último minuto. Acelérenlo. Vamos, vamos. Mantengo los 40 segundos. Ya quedan 10. Ya no queda nada. Mantén el ritmo. Ya termina. Lista 2. Tiempo, recupérate. Recupérate, me voy a recuperar con el skipping. ¿Bien? Los que están en silla siguen su trabajo de cuarto de giro.
me recupero con skipping. Voy adelante y atrás. Dinámicos con desplazamiento. Y finalizamos nuestro trabajo cardiovascular. ¡Excelente! Muy bien, Marisa, bienvenida. Un poco tarde, pero igual, así es, Marisa, no hay problema. Recuperamos. Comenzamos a recuperar. Ya subimos nuestra frecuencia cardíaca. Estaba por las nubes para algunos, para otros no tanto, pero para todos significó un ejercicio de intensidad media a alta. Ya, no te olvides de indicarme tus numeritos, en qué número estás. Ya, recuerda que esa es una forma muy rápida para identificar nuestra intensidad de trabajo. Bien, excelente. Este es tiempo para recuperarte, es tiempo para inhalar, es tiempo para exhalar, recuperarte. Vamos tomando aire, vas botando y mientras tú sigues recuperándote, voy yo con la explicación de la siguiente fase. Cristina Cavada. Vamos, Cristina, vamos, Cristina. Vamos, entonces, nos vamos con el siguiente trabajo. Atención. Para aquellos que trabajan en silla, voy a comenzar con ellos. Voy a ir con una flexión anterior de tronco y voy a volver. Voy, vuelvo. Voy y vuelvo. 20 segundos de trabajo, ¿vale? Luego de esos 20 segundos de trabajo, de ir y volver, me voy a ir arriba con el bastón, manos más juntitas, siempre, no olvides, la mano siempre empujando, siempre hacia afuera, pero sin que se desplace. Voy a mantener el trabajo tras mi nuca, mantengo 20 segundos de trabajo. Si tú levantas sin empujar, va a ser un simple bastón, que no pesa, yo creo, ni 200 gramos, ¿vale? Pero si tú empujas, ese bastón se transforma en algo un poquito más pesado, ¿bien? Porque además estás agregando una contracción isométrica. Por lo tanto, tenemos dos ejercicios ya para esta secuencia. Y el tercero, voy al frente y arriba. Cuando llego arriba, voy a meter mi cabeza entre medio de los brazos y voy a volver a bajar. Ya lo dije, no importa el número de repeticiones, importantísimo que la técnica del ejercicio sea bien desarrollada. En este caso, tenemos que alcanzar una extensión máxima y con esa ayuda de entrar la cabecita, estamos perfectos. ¿Vale? Tres ejercicios, 20 segundos cada uno para completar el minuto. Cuatro series. Y bastante, porque en estos momentos no me he sentido muy bien de salud, pero sigo adelante. Excelente, Cristina. ¡Qué actitud, Cristina! Te felicito. Ojalá todos pudiéramos darte un aplauso ahora. Así es que, muy bien, Cristina. Y me caí por un momento. Por favor, díganme si estoy ahí o no con ustedes. ¿No? ¿No estoy aún? Chanfle. ¿Estamos o no estamos? ¡Wow! Bueno, todavía yo creo que ya estoy de vuelta. ¿Vale? Ya estoy de vuelta, parece. Bien. Y el ejercicio que vamos a trabajar, aquellos que estamos de pie, atención, porque voy a trabajar. ¿Estoy o no? ¿Estoy? Ahí estoy. Perfecto, gracias, Marisa. Bien, este trabajo es un trabajo de peso muerto, ¿ya? El peso muerto va, el original, el real, es a una pierna, ¿ya? El original va abajo con algunas mancuernas, pero tenemos que estar muy seguros y tenemos que tener una muy buena estabilidad para poder desarrollarlo. Ante eso, tengo una silla. Entonces, hemos hecho dos tipos de ejercicios. El primero que hicimos fue elevación de pierna, ¿verdad? El segundo que hicimos, clases anteriores, sesiones anteriores, patada posterior. Bien, y ahora les voy a pedir que en la medida que vayan haciendo la flexión de tronco,
vayan elevando la pierna hasta tocar la silla. Bien, vayan elevando la pierna hasta tocar la silla. Si la silla está muy alta, estaba pensando yo que podríamos botarla un poquito y hacemos el mismo trabajo, pero aumentamos el recorrido. Importante, inicialmente tu estabilidad, tu seguridad es lo más importante. Bien, es lo más importante. Por lo tanto, practícalo antes de, para saber cuál es el recorrido apropiado para ti. Entonces, yo, este para mí está perfecto. ¿Qué es lo que vas a sentir aquí? Vas a sentir en la pierna que no está trabajando, es decir, el pie que está, la pierna que está anclada al piso, vas a sentir una tensión posterior, ¿ya? En la zona de isquiotibiales y a tal vez un poquito glúteo, ¿bien? Y la que está trabajando atrás, arriba y atrás, está con contracción de glúteo. Son las dos formas de identificar que el trabajo está bien. ¿Estamos? ¿Sí? ¡Listo! Entonces, una vez que trabajo 20 segundos una pierna y 20 segundos la otra pierna, voy a trabajar zancadas posteriores. Y ahí sí, ocupo mi silla en esta posición o bien la dejo en la posición que la tenía, en la posición botada. ¿Bien? Entonces, 20 segundos pierna izquierda, 20 segundos pierna derecha y 20 segundos de zancadas alternadas. ¿Estamos? Un poco enredado, pero vamos a andar bien, no se preocupen. Me voy a quedar entonces en silla. ¿Vale? Agüita y comenzamos. Nos vamos entonces. Veinte segundos cada uno. Pongo cronómetro en cero. Mi bastón, acá está. Nos fuimos. Comienza. Los que están de pie están trabajando elevación de pierna. Están primero a una pierna. Acá, en este ejercicio, voy con flexión de tronco y vuelvo. Flexión de tronco y vuelvo. Terminé los primeros 20 segundos. Me voy arriba. Sigo el trabajo. No te olvides de empujar. Empuja. Sin que se desplacen tus manos, pero mantén las fuerzas de empuje ahí. Vamos. Sigo. ¿Listos? Me quedo. Y arriba. Recuerda que no es tan importante el número de repeticiones que hagas, sino que cómo lo hagas. Bien, y en este caso necesitamos espalda completamente derecha. La elevación cuando voy a la vertical completa, meto cabeza y ahora descanso. Primer minuto de trabajo. Mientras me voy a cambiar al próximo ejercicio, apoyo ahora los que están de pie. Cuatro series, ya llevamos una. ¿Listos? 10 segunditos. ¿Todo bien? ¿Todo en orden o no? ¿Sí? Perfecto, no sé cómo me fui en antes. Dos, uno, me voy, va. Uno. Bien arriba. Eso es, ahí va. Va. Son 20 segundos una pierna y 20 segundos la otra pierna. Cambio. Ojo con el equilibrio, ojo con la estabilidad. Importante inicialmente la seguridad. Vamos, quedan dos. Tiempo, me voy con zancadas. Voy atrás, pum. Uno. En este ejercicio, quien hace el trabajo principal es la pierna que está en flexión adelante. Bien. Mientras más atrás hagan la zancada, mayor trabajo va a tener la pierna que está adelante. Así es que es una buena forma de regular la intensidad del ejercicio. Bien, soltamos, descansa. Bien, Marianela, ese sí me imagino que es respuesta a cómo estábamos, ¿verdad? Si está todo bien, la intensidad, ¿qué tal? ¿En qué número estamos, chiquillas?
Chiquillos, por favor, vamos con ese numerito. No cuesta nada, solo apretar un botón en el celular. Información importante. Preparo. Listo. Voy. Y. ¡Pum! Uno. Voy abajo. Dos. Tres. Son 20 segundos de trabajo. Mantén tu equilibrio. Mantén la estabilidad. Vas y vuelves. Vas y vuelves. Haz el cambio. Va. Abajo. Abajo. Recuerda que tienes la silla ahí para usarla. Tiempo. Me quedo con la zancada. Recuerda, si alargo, más trabajo. Subo y bajo con la pierna que está en flexión. Mantengo el tronco derechito, bien erguido, hombros hacia atrás. Mantengo. Última. Tiempo. 30 segundos de pausa. Vuelvo al trabajo. Vuelvo al trabajo en silla. No olvidemos. Última serie. 4. 20 segundos cada uno. Me quedan 10. Preparo. Listo. 3, 2, 1. Voy con flexión anterior de tronco y vuelvo. Voy y vuelvo. 10 segundos. Abdomen completamente contraído. Bien, aprovechamos todos los grupos musculares que están en acción. Me voy arriba. Vamos. Empuja tu bastón. Empuja tu bastón, manténlo. Manténlo ahí. Sigue empujando. Vamos, vamos. Ya no queda nada, solo 10 segundos. Cambio. Va. Sigue empujando el bastón. No descanses. En la última serie de esta secuencia, manténlo. No bajes. 3, 2, 1 y tiempo. Perfecto. 4 series finalizadas. Muy bien, Romy, llegaste tarde. Mañana haré la rutina. Perfecto, Romy, tú sabes que esto queda grabado y la puedes descargar cuando tú desees, cuando tú tengas tiempo. Maritza, buen número. Marianela, 6. Maritza, 6, 7. Perfecto. Estamos en un excelente número. Bien. Estamos con las cuatro series. ¿Cómo anduvimos? Muy bien. Tomamos un poquito de agua, secamos un poco el sudor y hacemos la siguiente rutina. Series. Bien, estamos. Gracias, gracias, Johnny. Te pasaste. Bendiciones también para ti. Muchas gracias. Ok, entonces vamos con aquellos que trabajan sentado. Lo hicimos hace poco. Vamos a hacer una flexión anterior de tronco, ¿verdad? Esto lo hicimos, pero ahora vamos a hacer una extensión con brazos arriba. Bajo, voy adelante, hago la extensión. Bien, importante este trabajo, muy lentamente, vamos haciéndolo
no con tanta velocidad, ¿ya? Lo importante, como hay una extensión, vamos a trabajar mucho la espalda baja. Por lo tanto, movimientos lentos, pero con mucha seguridad y con toda la espalda muy bien contraída. ¿Bien? Estamos. Aquellos que trabajan de pie, vamos también a trabajar un poquito de hombros y espalda también. Atención, vamos a ir al piso. No creo, voy a ver aquí de alguna forma para que me puedan ver. No necesariamente va a utilizar sus botellas, ¿ya? Puede ser con sus manos despejadas y libres. Va a trabajar con las piernas extendidas. Yo las voy a doblar un poquito porque no me da mucho el ancho. Prefiero que vean un poquito más la zona de mis hombros. Entonces, estamos acá y vamos. Levanto un poco de hombro, levanto cabeza y la posición desde mis hombros, hago una extensión y vengo. Voy y vuelvo. Voy y vuelvo. ¿Bien? No te olvides, yo doblé las piernas para que ustedes puedan ver, ¿ya? Pero ustedes lo hacen con piernas en extensión. ¿Estamos? ¡Listos entonces! Última secuencia de trabajo. Aquí nos vamos. Vamos a trabajar solamente 3 series y finalizamos el trabajo del día de hoy. Voy a comenzar en silla. Voy con mi silla. Voy a trabajar 10 repeticiones, ¿bien? En la velocidad que trabajo con bastón, los que están en piso van a trabajar al menos unas 15 repeticiones. ¿Bien? ¿Listo? Comienzo entonces. Voy con la primera. Flexión anterior. Vamos. Extensión. 1. Bajo mi bastón. Voy. 2. Bajo. 3. Bajo. 4. Bajo. 5. Sigo. 6. Sigo. Flexión. 7. Bajo. 8. Cuando vas al frente, dale la extensión, la flexión del tronco, lo que más puedas y subes. 9. Y arriba. 10. Primera serie. No te olvides, son solo 3. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ahora voy al piso para apoyar a aquellos que están trabajando en alfombra o en colchoneta. No te olvides, voy a levantar mis rodillas porque no tengo más espacio, ¿ya? La idea es que veas principalmente mi tren superior. Ok, ¿listo? Segunda. Vamos a trabajar unas 20 repeticiones mientras los demás están trabajando con su bastón. ¿Bien? ¿Listos? Arriba, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 18, y 20. Segunda serie, última secuencia de trabajo. Solo nos queda una para finalizar la sesión del día de hoy. Perfecto. Ponemos nuevamente los saludos, los mensajes. Bien. Último trabajo. Ánimo. Hoy día vamos a elegir al rey, a la reina de la sesión. Estamos. Aquellos que pusieron su numerito van a llevarse la clase del día de hoy. Bien. Última. Nos fuimos. Vamos. 1. 2. 3.
Vamos a darle más, un poquito más de 4, un poquito más de, vamos a acelerar un poquito la frecuencia del trabajo, 5, 6, 7, 8, 9, última, y 10. ¡Terminamos! ¡Perfecto! ¡Ay, ay, ay! Yo, la verdad de las cosas es que me cansé. Creo que fue una buena sesión hoy día. Tuvimos una muy buena asistencia. Muy buen trabajo. Espero que hayas podido llevar la frecuencia de los ejercicios en cuanto a tiempo, en cuanto a duración de los ejercicios y también de las pausas que planificamos para esta sesión. Bien, hay veces que las pausas se extienden un poquito dependiendo de la capacidad de cada uno y no hay ningún inconveniente y es muy bueno que así lo hagas. ¿Ya? La idea es ir aumentando nuestra capacidad, tanto muscular como cardiovascular. Y cuando eso ocurra, claramente vas a ir manteniendo los ritmos de trabajo que voy imponiendo. Así que, bien para aquellos que pudieron hoy día, bien también para aquellos que no pudieron y que necesitaron un poquito más de pausa, bien también. ¿Estamos? Ok, entonces nos vamos con un poquito de elongación. Cabeza, vamos al lado. Aprovechamos de oxigenar un poquito, ya terminamos nuestra secuencia, estamos en la fase final. Hacemos el cambio lentamente, tomas un poquito, aplicas un mínimo de fuerza, solamente para ayudar a cargar la cabeza al lado, no le pongas demasiado fuerza a este ejercicio. Vuelve y ahora con tus codos adelante, tomas la cabeza con tus dos manos y llevas el mentón hacia el pectoral y ahí lo mantienes también, espalda bien derechita, bien derecha, soltamos, son ejercicios que se pueden hacer también en silla. Vamos a llevar el brazo adelante, tomamos el codo y hacemos ahí el empuje y mantengo la posición. Hacemos el cambio, vamos acá, exactamente lo mismo, soltamos, vamos a ir con una pequeña flexión lateral del tronco, vamos a llevar nuestro brazo arriba, tomamos la muñeca y hacemos el tirón para ampliar un poquito más el trabajo. Soltamos, vamos al otro lado, tomo la muñeca, soltamos, vamos con un poquito de, delante lo hicimos acá, ¿verdad? ¿Lo recuerdas al inicio de la sesión? Ahora vamos a ir al otro lado, no muy fuerte, lo mantienes. Y hacemos el cambio. Manténlo. Manténlo. Soltamos. Aquellos que están de pie, vamos a ir con rodillas juntas, talón al glúteo. Mantengo ahí. 5, 4, 3. 2, 1 y luego hago una inclinación del tronco hacia adelante y separo las rodillas de la otra. Soltamos, hago exactamente lo mismo con la otra pierna. Aquellos que están en silla me van a levantar acá o, como ya es de costumbre, se apoyan con su toalla. Mantengo entonces, listos. Mantengo 5,
4, 3, 2, 1. Separe rodillas. Voy a ir con un poquito de rotación si es posible. Y soltamos. Bien. Esa fue la sesión del día de hoy. Nuevamente les reitero, es un placer estar acá con ustedes. Maritza, gracias profe, gracias a ustedes Maritza. Hacen que estas actividades sean muy significativas para mí también. Así que yo encantado de estar con ustedes, poder aportar un poco desde mi conocimiento para que el día de ustedes sea bastante mejor. Así es que muchas gracias, termino leyéndolos como es de costumbre. ¿Dónde me quedé antes? Súper bien, perfecto. Muchas gracias, profe. De nada, Cristina. Paito. Chao, Romy. Se ve súper buena la rutina, profe. Sí, está buena, Romy. Mañana la descargas, está ahí, tú sabes qué. Así es que cualquier cosita, cualquier duda, a la próxima sesión lo conversamos, lo consultas si es que te queda alguna duda, ¿ya? Así es que todo muy bien. La Paito, espero que haya sido una buena experiencia, ¿ya? Sé que puede haber sido un poquito agotador para ti, pero yo te aseguro que con el pasar de las sesiones vamos a andar mucho mejor, ¿bien? Yo también quedé muerta, Cristina acabada, pero a pesar de que mi internet se caía cada rato, qué lástima, Cristina. Bueno, chao Maritza, que estén muy bien, Paito, de nada, que estén todos muy bien. Nos vemos el próximo, este jueves a las 6 de la tarde, no lo olviden, en punto. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.